¡Atención, soldados de Hyrule! ¡Nos enfrentamos a un peligro sin precedentes! Han pasado muchos años desde el surgimiento de la profecía del retorno de Ganon. Desenterramos las bestias divinas y ahora comprendemos mejor las reliquias ancestrales. Y aún así, no estamos suficientemente preparados. ¡Los monstruos avanzan por nuestras tierras en cantidades jamás antes vistas! ¡Las garras del enemigo se están desplegando hacia el mismísimo castillo de Hyrule! ¡Por ello, debemos acabar con los monstruos de la llanura! ¡Eso será nuestro primer acto de defensa ante el cataclismo! ¡Ahora, avancen, soldados! ¡Luchen por Hyrule!
mi turno. Thank you.
explosión. Un guardián misterioso. Y una torre misteriosa. Por más vueltas que le doy, sigo sin entenderlo. ¿Tú? ¿A dónde vas? ¡Espera! ¡Soldados! ¡Han hecho un gran trabajo! Menos mal. Me alegra que hayas regresado sana y salva. Sí, princesa. Bruni acaba de darme la tableta Sheikah. El mensaje del guardián se proyectó en la tableta Sheikah. En él, se narraba su viaje atrás en el tiempo desde un futuro de caos, provocado por el cataclismo, con el fin de salvar a Zelda. Impa propuso recurrir a Prunia y Rodber
ambos expertos en reliquias, para examinar al guardián y la torre que surgió repentinamente. El rey Rohan dio su beneplácito.